24 asientos clase ejecutiva y 210 en clase económica le esperan para su próximo viaje al sur de la Florida. Y es que Dynamic International Airways inició el pasado fin de semana operaciones partiendo desde Fort Lauderdale hasta Caracas, Venezuela. Dynamic vuela inicialmente 4 veces por semana entre Fort Lauderdale y Caracas. Y la expectativa nuestra es convertir este vuelo en una frecuencia diaria en el corto plazo. Y si el mercado responde como lo ha hecho hasta ahora, posiblemente hasta 2 frecuencias diarias sería lo que nosotros esperamos. Dynamic ofrece boletos entre ambas ciudades a partir de los $599, razón por la que sus precursores comentaron durante el vuelo inaugural la aceptación que ha tenido el servicio. Bueno, la verdad que hasta ahora la comunidad está feliz con nosotros porque es uno de los últimos países en Latinoamérica que no he podido ofrecer servicio directo. La última vez que tuvimos vuelo directo fue con American hace 10 años y cuando ese vuelo fue cancelado sentimos no solamente la caída de visitantes venezolanos, pero también en términos de negocio. Esto ahora nos ayuda a volver a restablecer ese puente aéreo y comenzar de nuevo con el mercado venezolano. Además de esta iniciativa, la aerolínea tiene claros planes de expansión con nuevos destinos que incluso podrían estar activos a finales de este mismo año. Tenemos una nueva alternativa para poder viajar al sur de la Florida, así que la gran comunidad que vive en Miami también va a poder disfrutar de un vuelo interdiario hasta el 15 de agosto, a partir del 15 de agosto un vuelo diario que sale en la mañana, a media mañana a las 12:30 desde Fort Lauderdale, que es un aeropuerto súper cómodo, que no tiene la congestión que tiene el de Miami, y aterrizando en Caracas a las 3 de la tarde, 3:10, dándole oportunidad a mucha gente del interior a tomar los últimos vuelos para irse a otras ciudades. Señalan que las tarifas de cada pasaje varían dependiendo del tiempo de anticipación con el que se obtenga el ticket aéreo, pero como dato adicional, el boleto incluye los impuestos de retorno.